la Gerencia de Fiscalización y Control, DIGESA, el Ministerio de Salud en compañía del personal de Serenazgo iniciaron el operativo de Regreso al Cole 2018, en el que se supervisó el estado de todos los útiles escolares que se venderán en la siguiente campaña escolar. El operativo tuvo lugar en las galerías Cusco y Mina de Oro, ubicadas en el centro de Lima, y busca que los útiles cuenten con su debido registro y evitar que los padres de familia compren materiales tóxicos o de dudosa procedencia que perjudiquen la salud de sus menores. De manera preventiva, estamos preguntando si todos los locales, los productos que son ofrecidos en estos locales cuentan con la autorización sanitaria correspondiente. La idea es que no se comercialicen productos tóxicos que hagan daño a la salud de los niños, ¿no? Acá primeramente se aplica una resolución de sanción como medida preventiva. Segundo, la empresa va a agarrar unas muestras y en unos 4 o 6 días nos va a enviar los resultados de esa evaluación. ¿Qué es lo primero que se debería fijar el padre de familia en el momento de comprar? Lo primero que tiene que fijar es que el producto tenga el rotulado donde te diga que tiene la autorización de DIGESA. En este caso, por ejemplo, es casi imposible que tenga acá, pero la caja que sirve de muestra debe tener este rotulado. Los señores en específico, acá mire, producto importado, código, y acá dice Registro Nacional de DIGESA, donde te indica que este producto realmente ha pasado por una evaluación y una aprobación por parte de DIGESA. Pero lo que sucede, este producto, por ejemplo, mira, que son lapiceros chiquitos. Esta caja no tiene. Usted puede ver, por ejemplo, acá tiene un código de importación, RUC, dirección, más no tiene la autorización de DIGESA. Está en problema, en la mano. Pero no lo que siempre compramos a este proveedor, no tenemos ningún tipo de problema. Claro, pero ahora le van a aplicar una multa y una UIT. Pero creo que comprobando de que sí tiene permiso de DIGESA, puedo demostrar que eso está bien el producto, ¿no? Claro, pero mientras tanto se va a inmovilizar el producto. Reclamaré y veré qué solución tomamos. ¿Dónde compra sus productos, señora? Importamos directamente de China, importamos. Contamos con todo el registro nacional, no estamos inscritos en DIGESA, para poder vender. Porque no solamente que importa, también que comercializa también debería de tener. Por eso tenemos ya hace 5 años, estamos en regla toda la documentación. ¿Sin ninguna interrupción? Sin ninguna interrupción. Por ejemplo, de este producto, específicamente no viene acá el rotulado, pero en la caja sí viene el rotulado, ¿no? Y entonces ya el cliente, también ya sea de acá de Lima o de la provincia, llega con toda seguridad, con toda certeza que todo en la mercadería está bien, en buen estado. La sanción para los que comercialicen productos que no cuente con un sello de DIGESA serán llevados como muestra para analizar si el material podría resultar tóxico para el menor. Asimismo, se le impondrá la multa de 1 UIT, que equivale a 4.150 soles. Lenin Bendezuzárate, Noticias en Digital.